Considero que la educación musical es importante porque las bases fundamentales que son guiadas a través de la lectura, el solfeo y la parte rítmica hacen lo que crea al músico profesional. También porque la educación musical ayuda a que las personas que están más ligadas a este campo puedan trabajar con ambos hemisferios, hemisferio derecho e izquierdo, ya que el músico interpreta una pieza musical, observa la partitura, maneja el tiempo y se encarga de que el instrumento esté llevando una altura de acuerdo a las notas que tiene su partitura. Ahora, para esto tomo con referencia a tres maestros importantes en mi vida, que son el maestro Quincy Olivera, que es un profesor de la materia de Vientos de Bronce de Brasil, a la profesora Gabriela Antesana, que imparte clases en el Conservatorio de Milán, y también a mi padre, que es el primero que me ha inculcado la música, y cada uno tiene una frase distinguida. El primero que me decía, el profesor Cunciño, hablaba de "toca bonito", era su frase que utilizaba. Dos, la profesora Gabriela, que siempre decía que el talento es solamente el 10% de un artista, y el otro 90% es técnica, práctica y sobre todo dedicación. Y mi padre, que siempre comentaba la siguiente frase: para cualquier pieza musical tienes que manejar el compás. Entonces, esos son los tres fundamentos que yo tengo para elaborar lo que es la música acá en el Colegio Alexander von Humboldt. Me ha ayudado muchísimo a manejar y también a poder crear nuevas formas y tendencias a partir de las necesidades del colegio. Comenzamos con la banda de guerra y terminamos esta gestión con lo que es el ensamble musical en clave.